excesivo. Las elecciones. Su programa La UMA, Pedazos Comunicaciones y la, su servidora Fabiola Amaya Ruiz trae para ustedes son una de las elecciones más allá de solo tachar. Agradezco su participación a esta pequeña mesa los expositores, analistas políticos que hablarán más allá de solo tachar. En un momento regresamos. Regresamos a esta mesa de ronda, sombra de las elecciones más allá de solo tachar. Diego, la pregunta es, ¿cuál es el origen de las elecciones y el voto como derecho? Gracias, Fabiola. Las elecciones toman su base desde los antiguos griegos, quienes sabiendo de la necesidad de tener un líder o alguien que lo representara, se reunían en asambleas para su elección, de acuerdo con algunos rasgos. De ahí se le acuña la palabra democracia o, también llamada, gobierno del pueblo. Esta idea pasó a nuestro país mucho antes de la independencia, donde la clase media y alta elegían a su representante. El principio del voto, en pocas palabras, es el siguiente: la elección de representantes políticos competentes y capaces de trabajar para mejorar las condiciones del país y de sus ciudadanos en un proceso libre, equitativo, secreto y que promueva la rendición de cuentas. Gracias, Diego. ¿Y me podrías decir cuáles son los antecedentes del voto en México? Retomo la idea anterior, donde existían elecciones en los que todavía era la Nueva España. Posteriormente, a finales del siglo XIX, se contaba con un sistema estructurado de votación, donde solo el hombre votaba y solo había un ganador. A esta época se le llamó como el porfiriato. Llegada a la etapa de la revolución, este sistema evolucionó, creándose el primer partido, el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente evolucionara y se diría el PRI, en 1929. Su oposición el PAN en 1939, hasta los partidos que todos conocemos hoy. Las mujeres que ejercieron el voto por primera vez en el año de 1953, gracias a la idea de que el rumbo del país debía ser elegido de manera equitativa y por todos los mexicanos de acuerdo con la ley. Gracias. Retomando la valiosa participación de Diego, en donde menciona que la mujer ejerció un voto por primera vez en el año de 1953, Ale, de acuerdo con tu opinión, ¿tú qué opinas que sería de nuestra sociedad sin la participación de las mujeres? Agradezco la invitación a este programa aquí, Viola, y bueno, pienso que como mujeres nuestra misión es de abrir y mantener un espacio de sensibilización y formación política desde la perspectiva de género. En la radio donde las mujeres candidatas dialoguen ante la opinión pública, sus propuestas, su relación con el poder, las políticas públicas y otros factores que inciden en el proceso electoral. El derecho a votar y ser votado modificó la situación subordinada de las mujeres. El feminismo se enfrentó al reto de redefinir su participación frente a la ciudadanía. El empoderamiento de las mujeres y su liderazgo requiere alcanzar todos sus niveles del gobierno para hacer valer los derechos, la equidad de género y optimizar participativamente. Gracias. Claro, si bien las mujeres han comenzado a votar desde fines del siglo XX e inicio del siglo XXI, recién en las últimas décadas las mujeres están consiguiendo presentarse como candidatas y ser electas como gobernantes, casi en un número similar al de los hombres. ¿Y tú qué opinas al respecto, Tania? Gracias, Fabiola. Bueno, pues yo opino que la participación de las mujeres es muy importante en todos los espacios sociales y de tomar decisiones de un sistema político democrático, hacer cierta la idea de que esas democracias, porque sin ellas tampoco estarían sus ideas, sus demandas y sus necesidades. Gracias. Ya hablamos un poco de la democracia, de cómo debería de ser la participación de las mujeres, pero todo esto sigue existiendo corrupción por debajo del agua. Marisa, ¿qué piensas sobre la venta de votos? ¿Tiene que ver con la necesidad económica del pueblo, la falta de valores y por qué? Considero que es una práctica muy común y que los ciudadanos lo están considerando como algo normal. Sin embargo, no debemos perder de vista la importancia de la libertad, de
a nuestros representantes y que muy independiente de lo que ofrezcan, el voto se debe realizar con responsabilidad y de manera secreta. Ahora considero que falta un poco de concientización en el hecho de que vender tu voto puede tener muchas consecuencias en el futuro respecto a la administración de dicho cargo. Considero que sin duda hace falta poner en práctica valores como la responsabilidad, ética, dignidad y respeto, tanto de las personas que ofrecen la compra del voto como de aquellas que la aceptan. Sin duda hablar de este tema es sumamente importante. Agradezco a todos los presentados que respondieron cada una de nuestras preguntas planteadas y hacemos la invitación a todos los jóvenes que serán ciudadanos que hagan valer la democracia. Muchas gracias y hasta la próxima.